más, pues hemos tenido el honor de participar en la sesión inaugural del segundo Congreso de OPID. Nuestra presencia aquí nos sirve para profundizar aún más las relaciones ya estrechas entre el Polisario y OPID. El OPID, desde su creación, no ha cesado de solidarse con el pueblo saharaui, con la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia. Se sabe que se presenta la posibilidad, está animando debates a nivel del Congreso de Diputados. Se han realizado bastantes visitas a los campamentos refugiados para relatar un poco la realidad que viven los refugiados saharauis. De hecho, la primera visita que se realizó por parte de un diputado del Congreso fue la de la señora presidenta Rosa Díaz en el 2009. Y luego, bueno, toda la solidaridad que se había manifestado por parte del PID, de su creación, pues se hace sentir ahí en el Sahara Occidental, en el pueblo Sahara, y por eso venimos a este congreso para agradecer a la dirección y a los militantes, ¿no?, y a los simpatizantes de este gran partido, toda la asistencia, el apoyo, la solidaridad y el compromiso con el derecho del pueblo saharaui y la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia. Venimos también para resaltar la situación que prevalece en las zonas ocupadas, donde nuestra población está sometida a la represión brutal por parte del gobierno marroquí, y se vulnera los derechos humanos de manera flagrante. Ahí se prohíbe a la gente manifestarse, organizarse en estructuras humanitarias o culturales o de tipo social. Ahí la gente está expuesta al encarcelamiento, a la persecución. Tenemos contabilizado 22 presos políticos saharauis condenados por en un juicio militar ilegal, por condenas que varían entre la perpetua y los 20 años de prisión. Contabilizamos más de 600 desaparecidos en el Sahara Occidental desde 1975, y además de ello, pues Marruecos sigue oponiéndose a la solución justa y verdadera, que debe imperativamente pasar por el ejercicio del pueblo saharaui a su derecho a la autodeterminación y a la independencia. Y venimos para subrayar la importancia de seguir esta actividad de solidaridad y generar presión desde aquí, desde España, por parte de los españoles, los partidos políticos, la sociedad civil, pero sobre todo por parte del gobierno de España, porque España sigue siendo responsable del Sahara Occidental, sigue siendo la potencia colonizadora, pero también administradora, mientras el pueblo saharaui no se autodetermine en un referéndum libre y democrático. Por lo tanto, agradecemos a los de esta invitación la oportunidad que nos ha dado para dirigirnos a los congresistas, a la opinión pública española, y muchas gracias.